La preferí a los cetros y a los tronos.
y en su comparación tuve en nada la riqueza. No la equiparé a la piedra preciosa, porque todo el oro a su lado es poco, es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que vale. La prefería a la salud y a la belleza. Me produce tenerla con luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Todos los bienes juntos me vinieron con ella. Había en sus manos riquezas incontables, de todas las cosas, porque la sabiduría las trae, aunque yo no sabía que ella las engendra todas. Aprendí sin malicia, reparto sin envidia, y no me guardo sus riquezas, porque es un tesoro inagotable para las personas. Los que la quieren se atraen a la amistad de Dios, porque el don de su enseñanza la recomienda. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios. Y si somos sus hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos se cumplió. Mientras Jesús subió al templo a enseñar, entonces se asombraron los judíos y decían, ¿cómo sabe este letras si no ha estudiado? Y Jesús le replicó, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si esta enseñanza es de Dios o si yo hablo por mí mismo. El que habla por sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado es sincero y no hay fraude en él. El último día, en más
Jesús en pie invitaba: el que tenga sed, que venga a mí, el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, de sus entrañas harán torrente de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Es normal que los miembros de la vida consagrada se sientan llamados en ocasiones como esta, el día de Santa Teresa, y hoy que saben que conmemoramos la apertura también entre nosotros hoy en la Catedral del Año Comunidad Teresiana. Es normal que los miembros de la vida consagrada, los religiosas, se sientan llamados a participar y nos alegra que nos reunamos en estas ocasiones. Pero yo quiero hacer una llamada a los sagrados. O sea, Santa Teresa es una carmelita, una religiosa carmelita y además de traducir. Pero ella tiene un mensaje para todos los creyentes. No es una voz, no es una señal del Espíritu para los religiosos y las religiosas que tienen que ver en ella una referencia para ser más fieles a la vida consagrada. Eso es cierto, pero también para los seglares es una llamada a Santa Teresa. Y también para los pastores, los sacerdotes, los obispos. De hecho, ahora lo vemos enseguida, es una llamada para todos. El Santo Padre, como se nos indicaba aquí, ha escrito un mensaje, una cosa muy sencilla, muy bonita, es accesible en la página de la diócesis para todos, un mensaje para este día, va dirigido al obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Murillo, pero es para todos, porque todos nos sintamos interpelados por esta figura de Santa Teresa, a la que él presenta con esa imagen tan viva de monja andariega. Ella fundó 17 conventos, 17 conventos fundados para vivir el Carmelo reformado. ¿Qué significa esto? Pues que ella comprendió por gracia de Dios que la vida religiosa no estaba dura de lo que el Evangelio, de lo que Jesús quería de ella, y reformó el Carmelo femenino. No solo era el Carmelo que necesitaba reforma, porque ese es el signo de las grandes reformas. Se reformó el Carmelo femenino, parte de Santa Teresa, se reformó el Carmelo masculino, los carmelitas, parte de San Juan de la Cruz, se reformaron los curas, o se pretendió reformar los curas de los obispos. Ahí tenemos una figura ilustre, grande, San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, un gran teólogo, un gran santo, sacerdote, sin más, más sacerdote de Santa Teresa, y es el gran reformador de la vida de los sacerdotes. Los santos coinciden, la vida, el libro de la vida de Santa Teresa, fue escrito por indicación de San Juan de Ávila para que conocer esas entrañas de la espiritualidad de Santa Teresa, para juzgar si realmente discernir, si realmente ahí estaba, era llevada por el Espíritu de Dios. Fue Juan de Ávila que hizo el trabajo de discernimiento de la vida de Santa Teresa. Pero se reformaron en ese siglo, en ese momento también igual. Y también son amigos, y también coinciden, Pedro Alcántara reformó a los franciscanos. Es decir, es un tiempo en el que los
gracia de Dios se comprende que no se va por buenos caminos. Y el camino de la perfección, es una obra de Santa Teresa de Jesús, el camino de la perfección es el que el Papa nos dice ahora, el Papa Francisco. La monja anteriera entendió su vida como un camino, el camino de perfección, que morada tras morada, las moradas de Santa Teresa, va llevando ya. El Señor recorre en nosotros, que el Señor nos lleva por ese camino. El Santo Padre pone cuatro características de ese camino, según Teresa de Jesús. Podía elegir más, pero muchas veces elige unos aspectos que pueden ser para nosotros interesantes de la suya. Dice Teresa de Jesús, el camino de Teresa de Jesús fue el camino de la alegría. Es llamativo que Santo Padre se fije en esto tanto, tanto. Recuerden que su publicación más importante hasta ahora, la que para él es la publicación programática, en la que está todo su programa pastoral, es la exhortación apostólica La alegría del Evangelio, en latín Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Ya es significativo. Primera nota del camino de Santa Teresa para el Papa Francisco, que es camino. Y es que el Evangelio da alegría, el Evangelio llena la vida de alegría, porque nos enseña a discernir las cosas que merecen la pena. Y cuando uno descubre en la vida las cosas que merecen la pena, las cosas por las que merece la pena vivir, entonces la vida se llena de alegría. Pero también porque entregar a los demás el Evangelio, anunciar el Evangelio, es motivo de una profunda alegría. Eso que el Papa, la primera nota que pone y se fija en el camino de Teresa de Jesús, es el camino de la alegría. Un santo triste es un triste santo. Recuerda el Papa Francisco a los españoles con esta expresión tan nuestra, tan nuestra. Segundo camino es el camino de la oración. El camino de la oración. Tratar de amistad, estando frecuentemente con quien sabemos que nos ama. Para Teresa de Jesús la oración es un trato de amistad. La oración. Y es el camino de donde arrancan todas las reformas. Todos los santos que han sido en la Iglesia profundos reformadores de la vida creyente, de la vida consagrada, de la vida sacerdotal, han sido grandes oradores. Las reformas de la Iglesia no arrancan por reflexión revolucionaria, sino por el encuentro con el Señor, por el trato de amistad con el Señor. El Papa, como subraya, el camino de Santa Teresa, ese camino de perfección, es camino que arranca de la oración y lleva a la oración. Estas cosas son para todos. Es para los religiosos, para los sacerdotes. Estas cosas son para todos que vivimos en la alegría de asumir el Evangelio como norma de vida, de la forma en que cada uno puede vivirlo, y la alegría de comunicarlo con los demás. La alegría de ser amigo del Señor y de tener al Señor por amigo. Tercer aspecto que subraya el Papa Francisco en eso es el camino de la fraternidad. Teresa de Jesús, para reformar el camino, fue creando esas pequeñas fraternidades, esos grupos de hermanas que asumían el Evangelio, los consejos evangélicos, como norma de vida radical. Radical y llamo a tomarse en serio las cosas. Tomarse en serio las cosas. Y esas pequeñas comunidades, esas pequeñas fraternidades que fue creando Teresa de Jesús por toda la geografía española, significan precisamente eso.
ese sentido de fraternidad que ella dio al camino de la familia. Y el cuarto es el camino de entender y comprender el momento histórico en el que se vive. Es el camino de recorrer el camino de nuestro tiempo. Santa Teresa llamaba los tiempos que ella vivió tiempo recio. La palabra bonita en castellano, tiempo recio. ¿Qué significa tiempo recio? Tiempos que sacuden a las personas. Tiempos como los vendavales o los huracanes, tiempo recio. Sacuden a las personas y ponen de manifiesto lo que se tiene de pie. Decía que en los tiempos recios hacía falta amigos fuertes de Dios, es decir, amigos anclados en Dios, amigos arraigados en Dios, con raíces en Dios, amigos fuertes de Dios para los tiempos recios. Los tiempos de Santa Teresa se parecen mucho a los nuestros. Puede ser que fueran peores aquellos, seguramente en el estado de la vida consagrada y en el estado de la vida sacerdotal. Puede ser que sean peores. Pero los nuestros están necesitando los mismos remedios que aquel tiempo. Recuerden que el tiempo de Santa Teresa es el tiempo de la gran reforma de Lutero. Es el tiempo en el que la humanidad cristiana de Occidente se divide en dos. Se divide en el protestantismo, la Iglesia reformada, y el catolicismo. De tal manera que fue aquel momento, el siglo XVI, cuando aparece Lutero y divide la Iglesia. Ese tiempo es el tiempo de todos estos que citaron, de Pedro Alcántara, de Juan de Ávila, Pablo Cruz, de San Jesús y demás. Entonces, son tiempos de debilidad del vigor de la vida cristiana. Son tiempos en los que la vida consagrada y la vida sacerdotal tienen mucho que desear. Pero esto también pasa. Nosotros quizá porque estamos dentro, pero desde fuera mucha gente mira a la Iglesia y la ve débil. Desde fuera ve a la Iglesia y se fija en los sacerdotes pederastas. Son grandes aldabonazos en la vida de la conciencia cristiana. Tantos sacerdotes pederastas. Pero muchas veces en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, se ve que los sacerdotes, también algunos, también dejan de desear. Y siempre sale la noticia de algún obispo que da la norma de esto, de aquello y de lo más allá. Antes eran raras las noticias en las que un obispo pues, hacía algo indebido, y un día son cada vez más frecuentes. Todas estas cosas están pesando en la conciencia de mucha gente. Por eso, ¿qué hace falta en la Iglesia hoy? Hace falta lo que hizo falta entonces, reformar la vida de la Iglesia. ¿Y qué es lo que hay que cambiar en la Iglesia? Tu corazón y el mío. ¿Qué es lo que hay que reformar en la Iglesia? Tu vida y la mía. Eso es lo que hay que reformar en la Iglesia. No se trata tanto de reformar dinámicas, estructuras, organismos de funcionamiento, no. Tu vida y la mía. ¿Para qué? Para hacerla más evangélica y más evangelizada. Este es el gran deseo del Papa. Que nuestra vida sea más evangélica y más evangelizada. De hecho, la elección del nombre del Papa, Papa Francisco, el de Sforza, y eligió llamarse Francisco. Eligió llamarse Francisco, yo creo que porque tenía este sentido, tenía San Francisco de lo que necesitaba la Iglesia, ser más evangélica y más evangelizada. Pues bien, este es el camino que tenemos delante, para que conozcamos un poco a Santa Teresa, para que vivamos estos parámetros que San Juan nos indica, el camino de la alegría,
transformando nuestras vidas y con eso reformando la Iglesia. Parte de la oración por nosotros, mira nuestra debilidad y socorreros con tu fuerza, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio mío y nuestro sea agradable a Dios Padre todos. Señor, sea la voluntad de Jesús. Por eso con todos los ángeles.
las vidas y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca el color y sacrificio su mancha desde donde sale el sol hasta el paso. Por eso, Padre, te invitamos y sacrifiques por ese mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sea el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar este misterio. Porque el mismo la noche que iba a ser entregado por el Padre, dando gracias, te bendigo, te partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Este es el sacramento de nuestra Padre, estás en el cielo, santificado.
reserva paz en nuestros días para que ayudados con tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. El Señor les bendiga.
y el mal, que ilumine su rostro sobre ustedes y le conceda su favor. Amén. El Señor les bendiga y les conceda su paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda.